Las afirmaciones de la Superintendencia de Pensiones son contundentes. Hay que elevar la cotización de las pensiones de un 8 a un 16 o 17%. El régimen de IBM empieza a tener lo que se denomina problemas financieros a partir del 2015. La caja afirma, por el contrario, que el plan aprobado hace una década de un aumento escalonado hasta el 10,5% en el 2035 será suficiente. Es necesario en este momento ya modificar las edades, modificar las contribuciones, yo te diría no. Pero las estimaciones de unos y otros crean muchas dudas entre los profesionales. Probablemente en estos momentos la situación actuarial no sea tan favorable como la que pensamos anteriormente, pero tampoco tan desfavorable como algunos están pensando. El régimen de pensiones se ideó con el fin de que los trabajadores activos cotizaran para formar un cúmulo llamado Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, el IBM. De ese fondo se le paga la pensión a los que ya están jubilados. Es lo que se llama régimen de reparto. Lo que sobra se emplea como fondo de capitalización, es decir, se invierte para obtener ganancias. Eso fue así por un tiempo, y el régimen acumuló 1,3 millones de millones de colones. Pero hoy las cuotas apenas alcanzan para pagar a los jubilados, y la capitalización es muy poca. Existe esa tentación de tomar ese dinero para hacer cosas cuyo fin no es pagar pensión, sino resolver otras necesidades más inmediatas del Estado. Lo mismo piensa este investigador, doctor en economía y consultor internacional. Que cuando los gobiernos escogen el sistema de reparto, lo hacen con el propósito de tomar ese dinero y transferir, básicamente robárselo. Y tienen mecanismos para llevarse ese dinero a repartirlo entre la clase política y sus amigos. Las cuentas por cobrar siempre han sido grandes, pero en los últimos años se han disparado y han crecido de 63 mil a 95 mil, luego a 120 mil y hoy están en 140 mil millones de colones. De ellos hay unos 33 mil 700 millones que son incobrables, es decir, que ya se perdieron del todo. Son trabajadores que se retiraron, empresas que quebraron, equipos de fútbol y muchos etcétera. Pero además, de acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, las instituciones autónomas debieron haberle trasladado al régimen de pensiones hasta el 15% de sus utilidades. Nunca le giraron ni un 5. Hoy, esa deuda asciende a 359 mil millones. Algunos de sus deudores son el ICE, con la cifra récord de 139 mil millones. Recope, 47 mil millones. El INSS, 28 mil millones. Cuando tenemos un régimen que es administrado por el sector público, tenemos ese riesgo político, lo que se denomina riesgo político, que finalmente puede causar que el sistema quede desfinanciado. Pero el saqueo del fondo de pensiones no se acaba. En medio de la última crisis económica, el gobierno ideó un plan escudo y obligó al fondo de pensiones a reducir sus tasas de interés en 2 puntos. Hemos sido llamados a lo extraordinario, a vivir a la altura de circunstancias excepcionales. Tenemos entonces que dar la talla. Ello hizo perder al fondo un total de 800 millones en 2 años. Los expertos afirman que este sistema requiere grandes cambios. El primero de ellos es lograr autonomía. A la Caja Costarricense de Seguro Social le han minado enormemente la autonomía que establece el artículo 73 de la Constitución Política. Y desde ese punto de vista, tanto la Junta Directiva de la Caja como la Presidencia Ejecutiva y demás autoridades ahí no toman las decisiones técnicas pensando realmente en mantener el financiamiento de la Caja, sino más bien tratando de seguir directrices políticas. Mañana, dinero de pensiones podría servir para el desarrollo nacional, pero para ello se requieren cambios en la ley y en la economía, pero sobre todo en la mentalidad.